¡Buenos días! ¡Aquí estamos! En un juegazo, me cago en la leche. Vamos a intentar a ver qué está este juego. Vamos a probarlo y a ver cómo mola el puto juego, así está bien. El Imperio Mongol invade nuestro hogar. Vamos allá. Son salvajes. Implacables. Imparables. Gráficamente se ve bien. Pude. Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy muero por mi pueblo. A la vista parecen miles. Afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar. Gráficamente se está viendo, Joder. Coraje, honor, son nuestros valores. Somos los guerreros de Tsushima. ¡Somos samuráis! ¡Oh! Señor Adachi, id a quebrar su espíritu. ¡Hey! Bueno, ahí estamos en la historia, empezando esta historia, sin censuras, jugándolo en Play 4 y sin repetir nada, directamente, sin editar nada, forasteros, todo como salga. Así que vamos allá. Vengo a batirme con vuestro campeón. Nada. ¿Quién dirá? Soy Harunobu Adachi, descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. ¿Vais a rendiros? Los cobardes sin honor no merecen piedad. ¡Sin piedad! ¡Por el señor Adachi! Chavales, ¿cómo no? Hemos perdido tantos. Hay que seguir presionando, señor Sakai. Aunque nos cueste la vida. Como ordenéis, señor Shimura. ¡Hombres! ¡Hemos de dar caza al líder mongol! ¡Todos! ¡A mí! ¡Más perros mongoles! ¡Matadlos! ¡No!
Pues ya vamos, seguimos. Solo nos queda un camino. Hallar al líder mongol y acabar con él aquí. Lucharé con vos hasta el final. Lo sé. Líder mongol. Estoy listo. Marchemos a la par. Lo he dado por culo. Soy Kodun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Hermano, sois un guerrero. Salta a la vista. Lleváis una vida entrenando y habéis ganado batallas que otros tildarían de imposibles. Mas mientras afilabais la espada, ¿sabéis cómo me preparé yo? Estudiando vuestro idioma, tradiciones, creencias. Sé qué aldeas doblegar y cuáles quemar. Así que os lo pregunto otra vez, samurái. ¿Claudicaréis? Va a comer a polla, cabrón. Me mató. No volví a saber nada de ti. Me mató, me mató. Bueno, a ver si despierta este hombre. Hostia, su venganza. Está vivo y va a ser la venganza. La venganza del Señor será tildada de guerroso. Vale, están curando. ¿Cómo
aquí. Mongoles. Alguien me salvó. Me escondió aquí atrás. Quizá tenga mi espada. Alguien afilaba su hoja. Un guerrero. Mi armadura. Rota. Más mejor que nada. Bueno, aquí no. Déjamelo a mí. Tú, escóndete. ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Sí, o Domini! ¡Arroz! ¡Sí, tengo arroz! ¡Por favor, cógelo! Soy Yuna. ¿Buscas tu espada? Sígueme. ¡Hostia! Suficiente para que conquiste en media isla. Yuna. Mierda, agacha. Sigamos. No podemos hacer nada por ella. Podría salvar a otros. El señor Shimura estaba conmigo en la batalla. ¿El Yito? Olvídalo. Yuna, espera. El señor Shimura es mi tío. ¿Sois Jin Sakai? ¿El sobrino del Yito? He de saberlo. ¿Sobrevivió? Eso creo. Los mongoles lo apresaron. ¿A dónde lo llevaron? Este, por la costa. ¿Lo han matado o no? Deben retenerlo en su interior. Mientras celebran su victoria, yo podría sorprenderlos. ¿Os matarían? O rescataría al señor Simba y expulsaríamos a los mongoles al mar.
puede avisar al Shogun, pedir refuerzos. No os he devuelto la salud para ver cómo tiráis vuestra vida. ¿Por qué me salvasteis? No podía dejaros morir. Os necesito. Mi tío puede ayudar a nuestra isla. Y es la única familia que tengo. En marcha, vamos. Va, vaya. Campos de batalla, eres una ladrona. Cuando necesito algo, lo cojo. ¿Como mi katana? La cambié por comida y medicinas. ¿Cómo? Calma. Daremos con el combo y la recuperaremos. Nos aguarda un largo viaje. Coged todo lo útil que podáis. Esta es la casa de alguien. De alguien que no volverá. Ah, un saludo, comida, verdad, ¿eh? Por aquí. Que me confíe la espada, vive más. Estará por aquí. Guapa, ¿eh? Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. ¡No soy un cobarde! Tu enemigo no te hace justicia, mas pecas de ser impulsivo. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre? La espada del clan Sakai. Salvó vidas y zanjó guerras. Bonita espada. Pues, bonita las hojas cayendo, ¿eh? ¿Quién te hizo eso? Nadie. Te enseñaré cómo defenderte. Ya sé hacerlo. Para dominar la espada, has de temperar tus emociones en primer lugar. Lo conseguiré, tío. Muéstralo.
estado practicando. Intenta atacarme. Sí, tío. ¡Ataca! ¡Estoy listo! Intenta atacarme. Es tu turno para atacar, Jin. ¡Ataca! ¡Estoy listo! Intenta atacarme. Es tu turno para atacar, Jin. Hostia. Bien hecho. Si hubieses luchado así, el atacante no te habría magullado con tanta facilidad. No fue una pelea justa. Imagina que regresara para acabar lo que empezó y que usara cualquier truco sucio que conociera. ¿Cómo te defenderías? Lo cegaría con arena y le rompería la nariz. A ver lo grande que es con la boca llena de sangre. Una pequeña victoria, lograda sin honor. Un samurái se enfrenta a un enemigo ladino, alzándose sobre él. Nunca se rebaja a su nivel, por tentador que sea. Sí, tío. Ahora supera mis defensas. Muéstrame que Jin Sakai es un guerrero de gran coraje. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Uno pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Uno pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. ¡Basta! Me rindo. Me dejasteis ganar. Para nada. Si tuvieras una espada real, estaría muerto. ¿De veras? Jamás te mentiría. Cambiemos un poco. Intenta bloquear mis ataques. No te lo pondré fácil. Bien. Buen bloqueo. Estoy agotado. ¿Descansamos? Aún no hemos acabado. Encontrad determinación y superad el dolor. Bien. Es hora de aprender a desviar. Espera a mi primer movimiento. Cuando ataque, bloquea. Buen desvío. Bueno, soy un verdadero samurái. Estás mejorando. ¿Necesitáis descansar? Hará falta algo más que un niño para que me canse. Y ahora, veamos cómo te defiendes de una lanza. ¡Bueno! Luego sigue con un contraataque. Cuando ataque, esquiva. Buenos reflejos. Gran contraataque. Soy vulnerable tras atacar. Bien esquivado. Recuerda, esquiva y contraataca. Un buen contraataque. ¿Ves? No hay arma ni guerrero que no puedas vencer. Gracias por las lecciones, tío. Aún no hemos acabado. Jin Sakai, ¿me harás el honor de practicar conmigo? No quisiera lastimaros. Si tanta confianza tienes, pongamos lo interesante. El primero que acierte 5 golpes elegirá la cena. Venga, va. Espero que os guste el pulpo.
Nada, máquina. Antes de comer, una última disquisición. Durante siglos, nuestras familias se han regido por un código. Dime qué virtudes nos guían. Lealtad al Señor. Controlar las emociones. Y... lo sabes bien. Honor. Luchar con bravura y honrar el legado de los Sakai. Hablas igual que tu padre. ¿Qué es el honor para ti? Pues... proteger al pueblo. A aquellos que no pueden defenderse. Tienes buen corazón. Primero, mostramos que servimos a nuestro Señor con coraje, integridad y autocontrol. Lo decís con nimiedad. Bonito la melodía. No es para ti, Jin. Muy bonito. Es una lucha constante. Mas hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo. Vamos allá, chavalote. Al ser fieles al código. Y a nosotros mismos. Eso es el honor. I'm not your samurai. Oh. Podemos acercarnos, cortarles la garganta y matarlos en silencio. Sin honor, no romperé mi código. ¡Lucha, invasor! No sé qué hacer, tío. ¿Qué pasa aquí ahora? Y esto no se puede haber quedado pillado, ¿no?
Vale, yo puedo. No podemos salvar a todos. No huiré más. Y al fin puedo ayudar. Maldición. Más guardias. ¡Que ninguno escape! Gracias, mi señor. Me dijeron que todos los samuráis murieron. ¿Tenéis dónde esconderos? Oí que el Templo Dorado es seguro. Id, sin usar los caminos, y protege a tu hijo con tu vida. Habéis arriesgado vuestra vida. No podían defenderse solos. Y yo no puedo dejar que muera más gente. No son los únicos que os necesitan. Mi hermano. Los mongoles se lo llevaron. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura la mía. Por favor. Solo quiero recuperarlo. Llegaré a dar con él después de salvar a mi tío. Te lo prometo. Lo haré con vos. Va, vaya. Los establos están al frente. Me quemo, me cago en la puta, tú. Me cago en mi santa vida. Dale, hijo de puta. Me cago en... Venga, hombre. Venga ya. Venga ya. Me voy a tocar la pelota ahora mismo. Puta madre, hijo de puta. No, vale, es como que te dan. Vale, vale. Los pocos que nos llevamos a la batalla tuvieron suerte. Y nosotros. Son altos. Podríamos distraerlos, entrar sin ser vistos. No.
Iremos por la puerta. Otun Khan prendió en llamas a nuestro mejor espadachín. Humilló a mi tío. Masacró a los guerreros de Tsushima. Voy a devolverle su bondad. Repitiendo los mismos errores que mataron a vuestros amigos. Eso es lo que los mongoles creen. Pero esta vez, yo atacaré primero. Espera aquí hasta que acabe. Vengo por el señor Shimura. Yuga Hulso. Hostia, tío. Hostia. Venga, no me toques. Vengo por el señor Shimura. Pero vamos a ver. Me voy a tocar las pelotas. Vengo por el señor Shimura. Hay cosas que son difíciles de aprender, ¿eh? Un poco de experiencia de juego, ¿eh? Sí, macho. Lo hicisteis. Parece sorprendida. ¿Qué es ese ruido? No sé. No sé. Los mongoles los lanzaron en la playa. ¡No! Tírate. ¿Sola? Despeja una vía. El señor Shimura y yo tendremos que escapar rápido. Pues buscaré una montura. Hazlo.
Si no vuelvo pronto, parte hacia el bosque. Vamos allá. Me matan, tío, me cago en... Tengo ahí esa duda, tío, de cómo jugarla, Esto es muy difícil, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Hostia con los mongoles! El puente pasado, tío, dice, me cago en su puta madre.
Bueno, chavales, hasta aquí lo dejamos en el primer capítulo y vamos a seguir en el siguiente. Me cago en la leche. Vamos allá a tope.